Pues ni el perro coyote te puede comer. Estando en la carretera oyes un pipí. Ten la seguridad que se trata de mí. Y si intentas seguirte te va a enloquecer. Pues ni el perro coyote te puede comer. Ya Leonardo Fragoso Barrios. Mis saludos, Leonardo. Leonardo, ¿cómo tú estás, mijo? Miguelito Navarro, saludos, se te quiere, Miguelito. Leonardito también se le quiere aquí. Gracias por ser parte de esta familia. Aquí se les quiere y se les aprecia. Gilberto González, buenas tardes, maestro, un saludo. Buenas tardes, Gilbertico. Y aquí, mijo, mirando que ya se acabó la rebelión rusa. La capucha sabe mucho, Leonardito. Yo llevo muchos años en esto, mijo. Eso, cuando el comunismo diga algo, tú no lo puedes creer nunca. Tú tienes que dejar que caminen las cosas para luego darte cuenta en realidad y encontrar por la evidencia la intención del objetivo y a dónde quieren llegar. Llevo muchos años en esto, Leonardito. No, a mí no es que me venda un gato por liebre aquí. Cuando los comunistas me la pintan, yo no sé por dónde viene. Ellos me tiran bola, yo sé que es strike, me tiran strike y sé que es rompimiento. Es muchos años en esto, mío. Incógnito, hola este usuario, buenas tardes caballo. Hay que ver cuál es la intención. Buenas tardes, Mayra Marín, capullo amigo y signo Guevara. Maestro, buenas tardes, Dios los bendiga. Dios nos bendiga a todos. Oro 99, hola maestro, campeón, buenas tardes, el chili tremendo, lo del golpe a Putin. No hay ningún golpe a Putin, todo eso es mentira. Es una trampa de todos ellos ahí para buscar algo que tenga que ver con la guerra, tal vez para que Putin diga, bueno, la situación en Rusia se ha hecho tensa, es hora de volver a casa porque la integridad de Rusia es más grande y hoy cuando fuerzas amenazan, eso es buscando una salida un poco honrosa del desastre y la pavana y la entrada a lo que le han dado en Ucrania que acabaron con ellos. Los ucranianos no creyeron ni en Putin, ni en Razán Kadyrov, ni en el grupo Wagner. El Satanás viene por ahí echando candela y lo apagan. Nadie puede contra la voluntad de un pueblo. Ahí tienes a Vietnam, mijo. Ahí tienes a Afganistán, mijo. Ahí tienes a Irak, mijo. Ahí tienes al mundo en la Segunda Guerra Mundial. Nadie puede con esa voluntad. Olvídate de eso. Ahí hay algo que tiene que ver con la guerra. Y la retirada final del ejército ruso de allí, eso está acabado ya. Roberto Garriga, oye Manolo, pero tú no descansas. Tengo que buscar los reales, Manolo, ¿qué pasa? Digo, Robertico, hay que buscar los reales. Está malo esto. Si no transmito, no gano, compadre. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Pedrito. ¿Cómo tú andas? Buenas, maestro. Pergosín me defraudó. Saludos, hermano, desde Tampa, Florida. Juan San Juan. Oye, Juan San Juan, tú eres Juan San Juan. Tú eres Juan San Juan, Juan San Juan. El hijo de Juan San. Hermano de William. Roberto Garriga, que viva Putin, que viva Putin, que viva. Que viva el socialismo, que viva la revolución. Que viva Canel, que viva Fidel, que viva Raúl, que vivan los gloriosos comités de defensa de la revolución. Abajo el imperialismo. Robertico, ¿sí o no? Abajo el imperialismo. El que sea, el soviético también. Que vivan los comunistas y que dejen vivir. Nadie se opone a que vivan. Que nos dejen vivir también, ¿ok? Lo que ellos quieren para ellos, también para nosotros. No es que vivan ellos y nosotros nos muramos por ellos, no. Lidia Aragón García. ¿Cómo me quedaste? ¿Viste qué bonito me veo, Lidia? Tremendo smoking que me he echado, ¿viste? Bonito. Todavía el profe tira unas canitas al aire. Buenas tardes, profe. Bendiciones de La Habana. Brian Fernández. Debe estar haciendo una clase de perra calor en esa Habana. ¿Ve esa Habana? La calor, no, no, el lugar de Cuba más caliente es La Habana, más que Santiago. Porque Santiago por la noche la montaña lo refresca.
Pero esa vaina se llama el sol de Occidente completo, poniéndose de plan completo. Es criminal el sol, el calor que hace en esa vaina. Mira, aunque tiene el malecón ahí, ¿qué clase de perra calor hace en ese malecón? Zelensky es peor, Roberto Garriga. Malísimo ese Zelensky. Peor, peor que Zelensky no hay nada, Robertico Garriga. Nada, de nada, eso es lo peor que ha dado el mundo. Gracias a que Zelensky está allí, en la patria socialista no tenemos trigo para hacer pan. Fíjate si puede ser malo. Santiago no es más caliente que La Habana por el día. Por el día, pero por la noche es más fresco. Esa Habana no hay quien se la meta de noche. Eso es edificio así apretado. Eso es criminal el calor que hace ahí. Yo soy cacique, yo he dormido en Santiago de Cuba y he dormido en La Habana. Yo conozco Cuba de rabo a cabo. Lo más caliente que tiene Cuba es La Habana. Un verano en ese centro Habana, Habana Vieja, con esas calles así donde no circula el aire. Porque el que diseñó La Habana la hizo mal. En vez de hacer las calles así, paralela al mar, las hizo atravesar. No da el aire del mar, no entra a La Habana. Son así las calles, ¿me entiendes? Increíble. La calor que hace en esa Habana. En La Habana, en Santiago la gente no duerme con qué, con la calor, en apagón. En La Habana tampoco. Con un apagón no hay quien duerme en Cuba. Jesús. Y así yo digo que cuando vaya, si los comunistas me meten preso, me van a hacer el favor del mundo en ese infierno. Jesús. Yo que llevo 20 y pico años con aire acondicionado. Si yo me acuerdo en aquel periodo especial que teníamos que subirnos a la placa y teníamos que echarle agua con la turbina a la casa, que no había quien durmiera. Pa' su madre, qué clase, oye, qué clase de tortura es vivir en el comunismo. Oye, en el comunismo es mejor que te maten antes que te dejen viviendo en el comunismo. Qué clase de tortura más grande, compadre. Yuri Reyes, ¿me puede poner coma en esa oración? A ver si yo la puedo entender. A ver si yo puedo entender esa oración. Porque el español tiene especificidades. Coma. Por favor, ponme la oración. Escríbeme la oración y ponme la coma donde va para yo entenderla. Roberto Garriga, Manolo Ramiro te acomoda. Gracias. Qué bueno tener un amigo como Ramiro, Manolito. Si no estamos fritos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ilustrísima Sandy Soler. Sandy Soler Peña. Sandy Soler Peña. Sí. Esposa de Michelle Castaño. ¿Ya se comió el pato? Ah, ¿cómo le quedó el pato? A chupar los dedos. Raúl Acanda, ¿cómo quedó ese pato? Es verdad que este profesor es un caballo. ¿Qué clase de receta sabe? Este profe sí sabe de todo. Ese pato tiene que haber quedado. Humberto Torres, ¿vienes en son de paz o vienes en son de guerra? ¿Qué hizo de comida hoy, maestro? Nada. Un pedazo de pastel con un poco de yogur. Esa es la comida de este hombre. Yo no soy de mucho comer. Roberto Garriga, Manolo, en Galapata, muchachos, derretido estamos aquí en Galapata. Terrible. No hay quien viva aquí. Maestro, volvió a comer yuca y no, yo no comí hace tiempo que no como yuca. Mailín Pérez, Roberto Garriga, libertad para los presos políticos. Que vivan ellos también. Micha hizo un trago. Aquí estamos los tres. En son de paz. ¿Eres tú, Humberto, el que había de venir o esperamos a otro? Así le dijo el profeta, le dijo el rey Acaz a Elías. ¿Vienes en son de paz
tú el alborotador que alborotas a Israel? Roberto Garriga, Manolo los va a liberar. A Roberto Garriga uno lo puede perdonar, porque Roberto Garriga es un tipo que es un pesado, tal vez no le han dado todavía el seguro médico que dan en Miami, ese que dan, que los vio, los llevan, los traen, compran medicina y comida con eso porque no les da para vivir. Y es un viejo de esos barrigones frustrado, ok, pero no es pesado, él no te falta el respeto. Se le puede perdonar. No a Argemi, que Argemi si viene con la ametralladora tirando sin parar. Desde que entra Argemi, desde que Argemi desembarca en la playa de esta directa, es tirándole plomo a todo el que entra. Entonces, por eso tenemos que tratarlo así. Por eso me dijo hoy alguien, ay, pero profe, ¿cómo usted le va a hablar así a la gente? Después no quiere que le falten el respeto. Es que yo no le falto el respeto a nadie. Él es el que llega diciendo aquí, chivato, homosexual, descarado, ladrón, lumpen, escoria, cuanto improperio, malos dichos, atropello y barañul lingüístico se le ocurre a él. Roberto Garriga no, a Roberto no lo puede perdonar, porque uno entiende que Roberto Garriga todavía no le han dado el Medicaid y se quedan allí. Y él está luchando lo suyo. Y tiene que coger un espacio para liberar tanta tensión y frustración. Se le puede perdonar. Mientras no diga mala palabra y no falte el respeto aquí, todo está bien aquí. Robertico, yo. Si quiere hacer uso de la palabra en este canal, mande para acá 50 cañas y le damos el string yard para que usted pite para acá todo lo que quiera, ¿ok? Michelito Castaño, se le quiere. No es así como ustedes los jóvenes saludan. Vaya, el mío, se le quiere. Con el profe no hay gane. El profe lo mismo se pone de 4 años que de 90 años en una misa con el Papa. Aquí no hay. ¿Estaba bueno el pato, Michelito, o no? Si hablando del pato es duro, les quedó dulzón. El chili, que volá el mío, oye, que volá mi hermano. Salúdate ahí, Jénica. Salúdate ahí, Jénica. Tú sabes cómo estamos. Todavía el pato no está. Estamos tomando Zacapa. ¿Qué cosa es Zacapa? Ni idea tengo lo que es Zacapa. Maestro, bendiciones. Ayran. Raúl Lacanda, ya me salió con la escopeta. El machete. Saludos, maestro. ¿Cuál es el tema de hoy para debatir? Oye, el pato a la Zacapa. Ron guatemalteco. José Gutiérrez. Roberto Garriga. Tengo 45 años y 30 en Miami. Y 200.000 de millas manejadas en Estados Unidos. Ay, qué palabra más fea esa, J.C. Pero. Yo nunca he podido soportar esa palabra. Qué palabra más fea esa. Qué palabra más vulgar. Qué palabra más grosera. Esa, igual que esa palabra sobaco. Qué palabra más fea esa. Ay, a mí no me gusta la gente que habla así.
Ay, qué palabra más fea esa. Si yo fuera el creador de la RAE, borraba esa palabra de ahí del diccionario. Y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. ¿Eso es lo que tú quieres? En Rusia nada que va a estar pasando, nada. Eso es un show de Razán Kadyrov, Vladimir Putin y el jefe de los mercenarios. Ya la televisión cubana dio la noticia. Él le cambió unas cositas, pero la dio. 98% verdad, y le puso algo. Le dijo que el ejército era un ejército privado, no, no. Un ejército de mercenarios. Y otra bobería más. Ay, el machete es un hombre que sabe escribir, ablandar sin H. Ay, qué persona más inteligente. Ay, es otro, lo hubiera escrito de otra manera. Ablandar sin H. Ablanda sin H. Hola, tocaya. No sé, Mayra, mi hija, tengo que ver la nómina, a ver quién es el que le paga a esa gente allá. Tengo que revisar allá, a ver, preguntarle a Putin quién es el que le paga a esa gente. ¿Qué voy a saber yo, Mayra? Tiene que ser Putin, ¿quién va a ser? Roberto Garriga, Manolo, dale para Ucrania. Yo lo que sí, yo hice, yo lo que te digo es que hay que ver cómo se desarrollan las cosas. Pero para mí que eso fue una traquimaña de toda esta gente. Una traquiñuela inventada por ellos para ver qué efecto tenía en el mundo. Enseguida llegó Razán Kadyrov, el líder checheno allí. Son un par de demonios, tanto el Kadyrov ese como el líder de los mercenarios. O sea, son una mano de asesino terrible. Un ejército privado que tú le pagas para que trabaje. No es un ejército regular, ni convencional, ni tropas especiales. Es un ejército privado que se encarga de hacer trabajo en el mundo. Ellos han estado en Mali, en Etiopía, en Siria, cuidando la represa que hay entre Etiopía y Somalia. Y estuvieron en Siria. Es una banda de asesinos que tiene una licencia para matar. Yo no dije nada, Marta. Yo no dije, ablanda sin H. Mira qué bien escribe. Yo no dije nada. Desembarca con Milanés. Consecuencia de la extinta URSS.
Exacto, eso es parte de esa desintegración que acabó con el mundo. Eso no había que desintegrarlo. Eso había que democratizar toda esa mano de naciones. No estaba la Unión Europea ahí democratizada en un bloque como. Porque es que la gente habla, caballero, ¿qué cosa es la Unión Europea? La URSS en democracia. ¿Qué cosa es Estados Unidos? La URSS en democracia. ¿Por qué no democratizaron todos esos países? Crearon un parlamento único, como tiene Europa y como tiene Estados Unidos. ¿O tú crees que Estados Unidos es un país? No, Estados Unidos es una confederación de naciones. Son 50 países. ¿Por qué tú crees que Estados Unidos es el país más rico del mundo? Pues son 50 países juntos. Son 50 países juntos. Con un congreso, con un gobierno federal, con una gobernatura y con leyes para cada país. La Florida es un país, Texas es otro país, igual que Europa. ¿Por qué los rusos no hicieron lo mismo en el Imperio Soviético? Ucrania es un país independiente con un parlamento y a la vez tiene una mesa, una silla, aquí en la bancada del Parlamento de la Unión Soviética. Y vamos a gobernar rotativamente, porque no lo hicieron y hubiesen mantenido el equilibrio del mundo. Porque eso acabó con el equilibrio geopolítico del mundo. Para que tú te des cuenta, la desintegración de la Unión Soviética llenó a Europa Occidental de pandillas. Solamente de Yugoslavia, de Albania, de Rumanía y de Hungría se ha llenado España, el sur de Francia, Grecia e Italia de prostitutas, asesinos, linchadores y mafiosos. Eso acabó con Europa Occidental y España es el que ha llevado toda la carga de toda esa desintegración. España ha pagado el precio más elevado por pertenecer a la Unión Europea por la desintegración de la URSS. Lo que vino de los Balcanes para allá fue candela a mi son. No había que tumbar nada de eso. Había que democratizar eso, como se hizo en la Unión Europea, como se hizo en Estados Unidos. Facilito. Para entonces, ahora, después de haber mantenido una tiranía, ahora Putin lamentándose de que el comunismo se cayó. Si ustedes lo destruyeron, ¿por qué no lo democratizaron? ¿Por qué no lo democratizaron? No, hoy no me he bañado todavía. No me he bañado todavía. La picazón no se quita nunca. Eso hay que buscar un jabón especial para eso. Cuando se reunieron Reagan y Gorbachov en Reykjavik, Finlandia, para firmar el SALT II, el tratado aquel de la reducción de del arsenal nuclear y el alcance de los misiles estratégicos, Reagan dijo que él añoraba que un día una invasión extraterrestre llegara a la Tierra, que fuera una amenaza real para nuestra especie. Para que todo el mundo viera que ese día los rusos y los americanos iban a hacer lo mismo y los chinos, ya no iba a haber intereses geopolíticos. Ya se iban a unir todas las naciones para luchar contra ese mal común. Y alguien le dijo que eso prácticamente sería imposible. Dijo, no es verdad. Porque en la Segunda Guerra Mundial nos aliamos chinos, soviéticos, franceses, estadounidenses. Y la gente de España, los franquistas, para luchar contra el nazismo y el militarismo y el fascismo alemán. ¿Me entiendes? El machete, estás cantinflando. Porque después del comunismo nadie sabe qué va a pasar. Y eso es cantinflear. ¿Qué tú sabes qué cosa es cantinflear? Cuando
cuando uno no sabe qué cosa es algo, no se pone a hablar. Eso no es cantinflear. Cantinflear es hablar de un tema y no decir nada dentro del tema. Tú no sabes de qué estamos, no sabes ni de lo que estamos hablando. ¿Ok? Es perderse en medio de la oración en un tema, tratando de decir algo y no decir nada. ¿Quiere que te diga qué cosa es cantinflear? Pero a lo mejor cuando yo te diga qué cosa es cantinflear, entonces eso de lo que tú quieres que yo te hable, que tal vez hablamos, pero que tú no me puedes escuchar, porque si yo te hablaría de eso es cantinflear. ¿Ok? Es querer decir algo y no decir nada. Si usted no sabe, no hable. Si tiene dudas, pregúntele al maestro, que por eso estoy yo aquí. ¿Ok? Jabón se escribe con B de burro, Humberto Torres. ¿Oyó? Roberto, está lloviendo para allá, para donde tú vives, Roberto Garriga. Nicolás E. Rodríguez, saludos, Nicolás. Abajo el comunismo. Abajo el comunismo. Humberto Torres, sí. Yo lo que te puedo decir es que hay que mirar los acontecimientos en Rusia, pero ese grupo de mercenarios es factor y pieza clave en la invasión a Ucrania. Esa gente han logrado más que el ejército convencional ruso. Y si eso llegara a tomar un camino de rebelión, Putin se vería en un gran problema, porque primero que todo tendría un problema de intento de golpe de Estado, rebelión interna. Y luego tendría que buscar tropas adicionales para que vayan a cubrir la brecha que han dejado estos en el campo operacional. Después, aunque Razán Kadyrov llegó ahí a Rostov, eso es una moneda. Razán Kadyrov es una bomba de tiempo. Un Putin débil puede ser una señal para que Chechenia logre lo que quiere, porque Chechenia tiene un pedazo musulmán y un pedazo ortodoxo. Y por eso fue la primera guerra chechena y la segunda también. O sea, hay un problema grande. Las guerras más grandes de este mundo son por religión, por una tontería. Por cosas así como Torres, que dice que el nombre de Dios es Jehová. Y el otro que no, que es Yahvé. Por esas tonterías. En el nombre de Dios, los que creen en Dios han cometido los crímenes más horrendos en este mundo. Hay que leer Los viajes de Gulliver. La guerra que... ¿Quién leyó aquí que levanten la mano los compañeritos que en la Revolución Socialista aprovecharon que en el comunismo se leía de gratis? Que levanten la mano los que compraban aquellos tabloides por 40 kilos. Aquí. Cuando tú leías Los viajes de Gulliver, te das cuenta que la guerra de los liliputienses empezó porque unos decían que los huevos se cascaban de una manera y otros de otra. Y los otros decían que el zapato tenía que tener un tacón de una altura y el otro del otro. Cuando el hombre que escribió en Los viajes de Gulliver, no me acuerdo el nombre de él ahora, después me acuerdo, lo que dio a entender fue eso mismo, eso mismo. Eso mismo de la gran tontería humana, de que la gente se pelean por esa bobería, que si el nombre de Dios es Jehová y que aparece más de 7.000, y te matan por eso y te miran con desdén y con desprecio en esa grande e interminable tontería que es la estupidez humana en este mundo. Como se llame, a mí no me importa. Que tenga nombre o no, no cambia la esencia de lo que es, de lo que hace y de lo que siento yo por él.
Es como que ahora tú tengas un hijo, a partir de ahora hay una ley que ningún hijo se lo puede poner nombre. Y porque tu hijo lleve o no te lleve nombre, lo vas a querer más o menos. Eso no hará la diferencia nunca. No, eso no es verdad. ¿Y qué cosa no es verdad, Robert, Humberto Torres? A ver, Humberto, ¿qué cosa es? Bueno, miento, ¿en qué tema? A ver, habla para acá. Negar el nombre del Altísimo es una blasfemia. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿En qué lugar? Muéstrame el texto. Profe, regrese, está bloqueado. Marqué, ¿quién está bloqueado? La pregunta que yo te hago es, ¿dónde está el texto bíblico que diga que negar el nombre de Dios es una blasfemia? ¿Dónde está? Porque que yo sepa, Dios no tenía nombre en el antiguo Israel. No hay ningún lugar en la Biblia que haya sido revelado y escrito el nombre de Dios. Eso no existe en ningún lugar. Te lo mostré el otro día aquí con prueba, Humbertico Torres. Deja la trampa, el timo y el embeleco. No vengas a confundir a la gente. Sé más humano. Cuando haya un huracán en Haití, no vayan a hacerle caso a los testigos de Jehová haitianos. Háganle caso a todos los que están allí, porque todos son hijos del Señor. La Biblia dice que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Tu prójimo no es el testigo de Jehová. El prójimo del hombre que fue asaltado no era ni el levita ni el sacerdote, era el samaritano que pasaba por allí. Cuando vayas a Haití a hacerle caso a los testigos del terremoto, también hazle casa al que practica el vudú, que ese también es hijo de Abraham, ¿ok? ¿Qué me vas a decir, Humbertico Torres? ¿Qué me vas a decir, Humbertico Torres? ¿Por qué tú crees que Putin los prohibió a ustedes en Rusia todo? ¿Por qué Putin no los quiere allí? Porque es una ideología que separa al hombre y es contraria a la vida. ¿Tú te imaginas yo en mi casa, una suegra testigo de Jehová, repinchando el día entero? Me divorcio al momento. A decirme a mí lo que tengo que hacer yo con mis hijos. Yo le doy a mi hijo la educación que a mí me dé la gana, yo soy el padre. Por eso va a perder alianza, no sé lo que es. ¿Allí dónde? ¿Qué tiempo te voy a dar? Ellos llegan a un lugar y si van a repartir comida, nada más hay para los testigos, que se mueran los demás. Oye, eso. No, 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 ellos no le dan a nadie nada. Nada más los testigos. Oiga eso, comay.
Si allí hay una hermanita negrita haitiana con cuatro negritos que le tumbó la casita, no, ellos nomás le hacen casa, ellos nomás llegan hasta el último testigo, de allá se van. Esos son hijos del demonio, del inicuo, que se muera. Oiga, papá. Y el Dios de Israel mandó al profeta Jonás a Nínive allá a que predicara la salvación. Y Noé construyó el arca para toda su generación. ¿Falso qué? Si está en el anuario de los testigos de Jehová, ustedes lo publican en el anuario. ¿Que no es cierto qué? Y el anuario de ustedes no lo publican. Los testigos de Jehová no vendían toda la literatura ahí en La Habana. En todos los portales de La Habana estaban que tú comprabas todos los libros de los testigos de Jehová. Los testigos iban allí a los libreros, le vendían todos los libros. ¿Cuántos libros de testigos de Jehová compraba yo en todos los corredores de La Habana? Mira, ahí compré discernimiento a partir de las escrituras, que son un poco libros grandes así. No, un librito, discernimiento a partir de las escrituras. Compré perspicacia para discernir las escrituras, que es un librote así que enseña las cosas con más profundidad. Ahí compré Apocalipsis se acerca a su magnífica culminación. Ahí compré El hombre en busca de Dios. Ahí compré Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado. Ahí compré un himnario de todos los cánticos, los testigos. ¿Todo lo vendían allí? No me entró que si todo eso es mentira. Es una locura esa doctrina, mijo. Esa doctrina satánica completa. ¿Tú sabes lo que es decir que Cristo es un ser creado? Decir que Cristo es un ser creado, cuando Russell no pensaba ni ser un espermatozoide en este mundo, ya en el credo de Nicea, en el 321, se había sacado la concepción ideológica de la iglesia. Muchachos, no había catolicismo ni había nada. Fueron los padres de la iglesia los que hicieron el credo niciano y sacaron la teología de la iglesia. Y ahí se completaron los cánones sagrados. Ahí se sacó la liturgia de la iglesia. Muchacho, tú eres loco. Si toda la iglesia comparte la misma doctrina, el catolicismo comparte la misma doctrina en cuanto a la divinidad. Los cristianos coptos comparten la misma doctrina. Los siriacos comparten la misma doctrina. Los ortodoxos de la iglesia bizantina comparten la misma doctrina. Los ortodoxos ucranianos, los ortodoxos griegos y los ortodoxos rusos. Porque fue la iglesia pura que salió en esos años. Y ahora, 2000 años después, vienen los testigos de Jehová y dicen que no era así. Pero ¿será posible tanta soberbia? Cuando no había ni catolicismo, porque el catolicismo nace en el siglo IV, en los días de Constantino, y el credo de Nicea fue en el 321. ¿Cómo se reunieron los padres de la iglesia en Nicea? ¿Será posible, chico? Para que venga Carlos Tasser Russell, un vendedor de tela de Nueva York, que no sabía hebreo, que no sabía griego, que no sabía cristología ni escatología, a venir a decir que no, que el nombre de Dios es Jehová cuando no aparece en ningún lado, que eso fue sacado de la Vulgata. Chacho, pero ¿hasta dónde se atreve la gente aquí? Cuando tú vas ahí a los textos del Qumrán, que datan del siglo I y II antes de Cristo, escrito por los masoretas, y ahí aparece el nombre de Dios sin ninguna vocal. El plural majestático, ahí está. Los textos más antiguos que tenemos. Para que vengan ahora los testigos de Jehová a decirme
que aparece más de 7000 veces en la Biblia el nombre de Jehová, cosa que no es verdad. ¿Y quién lo saca de ahí? Ahí están las cuevas del Qumran, encontradas en 1946 en Jordania, en la antigua tierra de los nabateos. Están todos los pergaminos, los llamados rollos del Mar Muerto. Para que venga Carlos Tase Russell y después el juez Rutherford, que no sabían ninguno de los dos, ni oratoria, ni retórica, ni hermenéutica, ni cristología, ni semántica, ni cosa por el estilo, a decir que mi nombre es Jehová, este es mi nombre. Una cosa que fue traducida de los textos corregidos de Wesker y Hogan en el alemán, y de ahí fue sacado de la Vulgata, que lo hizo Jerónimo, el padre de la iglesia, que ha viajado a Tierra Santa en el siglo IV por temeroso que se perdieran. Cuando el hebreo antiguo no tenía vocales, al menos no en la ortografía. Ahí está la prueba inequívoca. Inclusive los textos de los cristianos coptos, que son del primer siglo igual, aparece el mismo nombre de la misma manera. En la iglesia copto que está en Egipto, que son 24 millones de cristianos coptos. Muchachos, no se puede ser tan arrogante en la vida, ni atreverse a tanto. ¿Que no es cierto qué? ¿Que no es cierto los textos del Qumran? Si están ahí en todas las bibliotecas del mundo. Yohumer Águila, Eugenio Moreno, ¡ah! ¡Qué clase que más son! Este es igual que aquella que llegó en la balsa. ¡Ay! ¡Ay, qué clase de humano quemado! Tenían que haber venido un tiburón. Jesús, no sabe de qué estamos hablando, chicos. Estamos hablando de teología. El fundamento del cristianismo. Si usted no sabe, cállese y escuche. ¡Ay, qué clase que más son! ¡Ah! ¿Será posible? Ese demonio lo tenemos que dejar ahí porque él no le falta respeto a nadie. Ese demonio es un demonio universitario. Cubano de Taiwán, maestro, Rusia va abajo. No convenía que Rusia fuera abajo. Ahí habría que encontrar una paz al conflicto. Déjenme que el maestro le explique, el maestro que sabe aquí de esto. Miren, por un lado, Los rusos y todos esos pueblos del Asia Central, todos sin excepción de ninguno, son naciones que genéticamente siempre han sido gobernadas por un hombre. Esa es la tierra de los zares. Esa fue la tierra de los grandes dictadores como Stalin, Lenin, Andrei Gromyko, Leonid Brezhnev, Konstantin Chernenko, Gorbachev y Putin. Entonces, esa gente no están diseñadas genéticamente a vivir en democracia, es imposible. Como no están diseñados para vivir en democracia los chinos, y este tipo de personas, donde un chino gobernaba 100 millones de chinos, un mandarín. Entonces, ahí lo que hay que tratar de lograr una paz que beneficie a las partes en el conflicto, porque si bien es cierto que todo eso que Putin ha ocupado es territorio ucraniano, ahí no hay milicias prorrusas, es una mentira de la prensa occidental. Esa gente que está ahí son rusos, ucranianos. Son gente rusa que se quedó dentro del territorio de Ucrania. Es como decir los cubanos que viven en Miami, esa gente es cubana. Entonces,
Ahí el conflicto que hay es un tema sobre todo del problema de la iglesia rusa, que no tiene nada que ver con la iglesia ortodoxa ucraniana. Ese es el problema. El problema ahí lo tienen azuzado el patriarca de la iglesia bizantina y el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa. Ahí es donde está la guerra esa, por esa grande tontería de religión. Entonces, ahí hay que buscar una salida a través de la paz. La guerra nunca resuelve los conflictos de ninguna nación. Mira lo que le pasó a Alemania por haber sido derrotada en la Primera Guerra. Aquel injusto tratado de paz que le impusieron en París hizo que se rearmara Alemania, y mira en lo que conllevó 30 años después. O sea, 27, 28 años después. Eso no es saludable. No es saludable que Occidente derrote militarmente a Rusia. No es saludable. No es saludable que Putin se traiga a Ucrania. Lo que es saludable es que las partes se sienten a negociar. Uno no puede negociar con aquel que dice todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío. Se negocia con aquel que acepta que para ganar una cosa hay que perder otra. Y esa es la mentalidad que debe primar cuando se vayan a sentar los rusos y los ucranianos a conversar. Saber que se lleva una java para echar y otra para que te echen. Que cuando se negocia en igualdad de condiciones. Y que en una negociación no hay ni vencidos ni vencedores. Hay personas que negocian, intereses. Y que todo el mundo que hace un negocio lo hace para ganar. Pero para ganar, a veces también tenemos que ceder y perder. Entonces, eso es lo que es saludable. Eso es lo que es saludable. El mundo de hoy necesita un hombre como Donald Trump. Que se pare ahí, que no tenga nada que ver con OTAN, ni con los halcones de la guerra, ni con los círculos de poder. Un hombre que entienda los intereses geopolíticos de Rusia. Y entonces, a partir de ahí, se siente a negociar una paz sensata y equilibrada. Eso es lo que valdría la pena conseguir. Lo demás es una victoria pírrica, frágil, débil, que al final, más temprano, más tarde, si una de las dos naciones termina derrotando a la otra, al final el conflicto se volverá a prender. ¿Entienden? La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. Por su victoria, Jehová debe ser muy ensalzado. ¿Te acuerdas de ese cantico? Caballo y jinete, en el mar él sumergió. ¿Te acuerdas de eso, Humbertico Torres? El gato volador. Pembroke Pines, libertad para los presos políticos. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero del pecar. Oír no puedo a su llamar, mas voy a mi celeste hogar. Ya sé tu problema, Humberto Torres.
Tremendo himno. Eugenio Moreno, Manolo, en ese tráiler tengo un ventilador puesto ahí y está lloviendo cantidad. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Que pare la lluvia? Menos tiempo, menos tiempo. En 10 años, 10 años. Pues Taiwán tuvo que hacer la riqueza de la nada y ya los cubanos tenemos la riqueza. Todos los cubanos que vivimos afuera tenemos real. O al menos un crédito para invertir en Cuba. Los que están en la isla son los que están arruinados. Si a mí me dejaran, yo ponía la granja de gallina. Si a mí me dejaran, yo compraba 30 caballerías de tierra en mi pueblo y en vez de poner la granja de gallina allá cerca de Pembroke Pines, la pongo allá en mi tierra donde yo nací. Antonio Ruiz, él se cree el zar. Zar se escribe con Z, cuadrúpedo rumiante. Zar se escribe con Z, oyó. Zar es el diminutivo de César. Zar César. Oyó. Te voy a fusilar sin juicio, Antonio Ruiz. Cubano de Taiwán, maestro, ¿qué usted cree del arresto del esposo de Amelia? Eso lo hacen para torturar a la pobre muchacha. Es para eso, eso es para eso. Eso para darle, hacerle daño a la familia. En sí no es un arresto, es una detención. El arresto es una cosa, detención es otra cosa. Encarcelamiento es una cosa y prisión es otra cosa. Son cosas distintas. Humberto Torres, tienes un ligero problema de psicosis maníaco-depresiva con prejuicio acenti. Nicolás, Cuba es un campo de concentración experimental. Cuba es la gozadera, Cuba es el paraíso, muchacho. Los comunistas, porque no, 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 mira, 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 vamos a hablar aquí a calzón quitado, como dicen aquí en Honduras. Todo esto es una. Lo que está pasando en Cuba es el hambre y la pobreza que hay. Mañana los comunistas dejan a la gente de Cuba hacer dinero, ganarse 4 pesos para comprarse ropita, comer, beber y divertirse. Y nadie habla de política ni habla de nada. En los 80 nadie hablaba de nada de eso, porque había para gozar y para fornicar y para quitar canciones y para gozar en una cama y vivir la vida. No, vamos a vivir engañados aquí. Excepto un grupito así que sí sabemos lo que es la libertad y la democracia. El resto del pueblo no le interesa nada de eso. Amelia quería vivir una vida mejor. Quería tener gas, comida que le dieran para las uñas, ir al Polinesio. Claro, el pensamiento va cambiando con el tiempo y ya ha madurado la muchacha. Pero como Amelia pensaba al inicio, piensa la nación. La gente lo que quiere es gozar, vivir, comer, no vivir tan apretado. Y los comunistas no, no se engañen. Señor Pembroke Pines, así mismo. La gente no está ahí en contra del gobierno, no está en contra de nada. De hecho, a la gente no le interesa ni la federación. La gente no está para eso en ningún lado del mundo. La gente lo que está es rebelde con ellos porque ellos han conducido a la nación a una situación extrema. Pero si ellos arreglan el problema, se pacifica el país. Tú no ves que apenas se acabaron los apagones aquellos masivos, se acabaron los calderazos y las cazuelas y todas esas cosas. No me jodas, chico. Tú eres que yo no sé de dónde vivo. El 90% del pueblo, si el pueblo de Cuba tuviera la convicción ideológica que tengo yo, estuviera en la calle hace 5 años. No tienen convicción ideológica, lo que tienen es hambre, calor.
pasadera de trabajo que están atosigados sin un peso. Eso es lo que tiene el 98% del pueblo de Raúl y Fidel. El pueblo se ha rebelado por hambre, por las condiciones difíciles. No tienen convicción ideológica que tengo yo, que tiene Milanés, que tiene Otaola, que tiene el Cabo Malanga, que tienen todos los que luchamos de verdad. Si tuvieran esa convicción ideológica, no habría que llamarlos a las calles, ellos solos van. Porque a mí nadie me llamaba, yo solo iba. A mí nadie me reclutó para hacerme opositor. Yo siempre fui opositor porque tuve la convicción ideológica. Pero el pueblo no la tiene, el pueblo que tiene es hambre. Loco por darse una harta de bistece. Mañana le arreglas la cuota y le das los 18 productos y pones el cartón de huevo barato y la gente puede coger y gozar y beber y meterse una noche en la discoteca y Otaola llega allí hablando de libertad y le cagan huevazo porque les viene a joder su negocio. ¿No te das cuenta? Que no le tienen odio a ninguna revolución, que lo que tienen es hambre, que no les importa la revolución, que nunca les importó la revolución, que nunca fueron revolucionarios, vivían de eso. Eliezer nunca fue comunista, vivía de eso y todos vivían de eso. Cuando dejaron de vivir de eso, se les acabó el comunismo porque no había convicción ideológica. Por eso yo digo que el único comunista que pudo dar Cuba era yo. Y no soy comunista. Yo habría sido comunista hasta el final si hubiese sido comunista. Yo no me habría rebelado nunca contra la revolución por hambre. Porque un revolucionario convencido no se rebela por hambre. Habría muerto al lado de la piedra allá en San Seboruco de Santa Efigenia. Nunca fue comunista nadie. Ni Fidel Castro fue comunista, ni Raúl ni nada. Fidel Castro cogió el comunismo porque era la única forma de gobierno que le permitía estar eternamente en el poder. Nunca fue comunista, ni le importó un carajo Carlos Marx, ni Federico Engel, ni la Tercera Internacional, ni la Marsellesa, ni ninguna cosa de esta. Era que era lo único que les permite estar eternamente en el poder. Porque el Parlamento es unicameral y de un solo pensamiento. Porque atropellan todas las libertades, porque censuran la prensa. Eso nomás lo puedes hacer en una dictadura de izquierda. En una dictadura de derecha te habría pasado lo que le pasó a Pinochet, lo que le pasó a Franco, lo que le pasó a Alfredo Stroessner en el Paraguay y lo que le pasó a todo dictador de derecha en el mundo, incluyendo Juan Domingo Perón y Peronita y Peronete. ¿Qué pasa, compay? ¿Qué cuento usted le va a hacer a la capucha aquí? ¿Qué cuento usted le va a hacer aquí a la capucha? ¡Se van por hambre! No tienen convicción ideológica. Si hubiesen tenido convicción ideológica, no habrían dicho lo que dijo el muchacho que llegó a Cuba deportado hoy en un vuelo de Miami. Dijo allí: yo entré ilegal por la frontera en diciembre, unos días después que se acabó la ley esa que, del coronavirus que había allí. Me llevaron a Miami, de Miami me llevaron a Luisiana. Y como no pude demostrar el miedo creíble, me deportaron. ¿Por qué? Porque ellos querían que yo dijera que había sido víctima de tortura y persecución. Y yo en este país nunca he sido ni torturado ni perseguido. El miedo creíble es una mentira. En Cuba perseguido y torturado Ferrer. Joenny Sánchez. Un opositor declarado. Yo. Los opositores de línea dura. Pero el pueblo ese que llegó, ni lo han perseguido nunca. Ni lo han torturado a Otaola, nunca nadie lo persiguió, ni a Eliezer, ni a ninguno de ellos. Qué miedo creíble ni que nada. Vamos a decir la verdad aquí, caballero. Este es el canal de la verdad, aquí no se dice mentira. El pueblo de Cuba no tiene convicción moral para sostener la lucha. Porque si el pueblo de Cuba hubiese tenido convicción moral para sostener la lucha, habrían hecho lo que hizo Cativo, que se subió arriba un palo allá, en el Boulevard de San Rafael, y desafió a todo el mundo, un hombre convencido ideológicamente, como Otero Alcántara, como Michael Osorbo. Pero tú me vas a decir a mí que el Funkeiler está convencido ideológicamente cuando dijo en las redes que lo habían utilizado. Que de Semer Bueno puede ser un hombre convencido cuando dijo que lo habían manipulado.
Cuando gente de zona lo obligaron a prácticamente por el dinero a que se pusiera del lado de la verdad. De que tú me hablas a mí, chico. Son el mismo inmigrante de Víctor Mesa, el descarado, el comunista sin convicción que nunca tuvo. Que vivo aquí porque me conviene y cuando se me pone malo aquí me voy para allá. Es como el cuento del antílope dorado. Me voy, no viene nadie, nadie, no viene nadie, nadie. Esperen, córtenle la cabeza. Niño, niño. Si tú me dices dónde se esconde el antílope dorado, te haré ministro. O tal vez hijo mío. Y cuando se convirtió todo el oro en barro, dijo el tracatrán, me voy a servir el otro rajá que es más rico que tú. Así mismo pasa ahí. Cuando ya no pueden vivir del comunismo, son los enemigos más grandes del comunismo. Esa gente no tienen ni credibilidad, ni inspiran confianza, ni tampoco son de fiar. Por eso yo no creo en el Cabo Malanga. Porque el Cabo Malanga quería ir a ver al Che Guevara a la quebrada del Yuro. Y de momento se convirtió en el enemigo más grande del comunismo. Pero la gente dice aquí que el chivato soy yo. Imagina. Dale comida, pan y circo. Y se olvidan de todo. Si la gente pudiera ganar un salario allí, vivir, ir a un mercado y comprar, nadie hablaría de comunista. Porque los chinos no hablan de comunismo. Los chinos están inmersos en su vida. ¿Qué les importa a ellos que el Partido Comunista Chino mande si ellos tienen de todo para vivir? Los pueblos son así, no son pueblos occidentales, no es la cultura inglesa, es otra cosa. En Cuba lo que hay es un hambre terrible. La gente llora por hambre, no por falta de libertad. Vamos a quitarnos aquí la capucha y vamos a decir la verdad. Que aquí el único que no tiene capucha soy yo, que estoy encapuchado. Aquí todo el mundo usa una capucha, menos yo. El único que no tiene aquí capucha es el encapuchado. Porque la capucha no se lleva en la cara, se lleva en el alma. Y yo no tengo capucha en el alma. Yo digo la verdad. Hace cuento a mí nadie. Antes era para lo que sea, Fidel, para lo que sea. Hoy se quieren ir todos. Y vienen para acá y cuando van para Cuba, con Cuba a tropezo. Allí no hablan de comunismo porque ya no les afecta el comunismo. Ya tienen dinero y tienen libertad. ¿Por qué no van allí y vuelven a hablar del comunismo? Entonces el problema no era el comunismo. Era que no tenían ropa, zapatos y dinero. Ni manera de vivir mejor. Ya viven mejor, y porque ahora cuando vuelven y ven la miseria en la que vive su familia y vive el pueblo de Cuba, no se miran todo cuando van contra el comunismo. ¿Por qué? Porque nunca les interesó el comunismo. Porque solamente gritaban porque el comunismo era la piedra en el zapato. Cuando se sacaron la piedra, la dejaron allí, aquella piedra que no estaba en el zapato, que ya no molestaba en mi pie, no me estorba y no me preocupa, ni siquiera hablo de ella porque ya esa piedra está fuera de mi zapato. ¿Qué pasa? Hágale caso a la capucha, que la capucha es la que sabe aquí. Si hubiera convicción moral, si ese pueblo que habla en las redes tanto, que le dice a Díaz-Canel el improperio que le dice, que le dicen que Raúl Castro es homosexual, si tuvieran esa convicción, sin que nadie los convocara, ellos mismos se irían juntando ahora mismo frente al Capitolio. ¿Qué pasa, compay? ¿Qué pasa, compay? La mulata se cansó porque la mulata, la mulata no es como la blanquita está convencida, la mulata no, porque el verdadero opositor no se cansa de ser opositor. Cuando yo era muchacho yo creía que los homosexuales, cuando tenían 40 años dejaban de ser homosexuales. Hace un tiempo pasé por una calle aquí, por un barrio que se llama La Condesa, y iba un homosexual como de 80 y pico años,
con una ropita flaquita, con la cejita pintada, con una, tú sabes, un pajarito de 90 años. Y yo lo miré y un chamaco de la esquina, un jodedor de eso, le tiró un beso, le dijo, vaya, el nombre de ella. Y ella se alborotó así, como una mujer, y se le fueron todas las plumas del alma. Y ahí me acordé cuando yo tenía 20 años, que yo creía que cuando tú tenías 40 años ya el homosexualismo se le quitaba a los homosexuales. Uno muere y vive por lo que ha vivido. La gente vive y muere por lo que ha vivido. Entonces, Jordán Camora Batlé, si es una verdadera opositora, siempre lo va a hacer, porque el venado siempre tira para el monte. Te voy a contar una historia. Yo soy el hombre de las historias. Cuando yo era muchacho, yo era colombófilo. La Federación Colombofilia de Cuba pertenece al Ministerio de Comunicaciones, pero siempre la ha padrinado la Fuerza Armada. Los recursos que usaba la Federación Colombófila de Cuba eran recursos que daba el Ministerio de las Fuerzas Armadas. La FARC compraba la comida en divisa para los palomeros cubanos, los anillos, las medicinas, pagaba las revistas, los boletines, pagaba los campeonatos nacionales e internacionales, el combustible, el enceste, la rastra, los jueces de línea, los relojes, todo pagaba la FARC. ¿Por qué? Porque la paloma la tenía la FARC para tiempo de guerra usarla como medio de comunicación, tú sabes. Cuando fallan las comunicaciones, cuando no hay energía, cuando no hay internet, cuando han destruido todo, pues entonces la paloma no anda por el aire, por el monte. Y yo recuerdo una vez que en un vuelo de... En un vuelo de Guantánamo, en una tarde allá al palomar del Guasimal se tiró una empedrada tachete. La empedrada tachete es empedrada clara que tiene unas manchitas. Es empedrada bien clarita con unas manchitas en las barras. En vez de hacer azul tachete, empedrada tachete, canelonas. Y entró al palomar. Era de tarde, tenía hambre y sed y entró al palomar. Y la cogimos. Y era flaca. Flaca, flaca. Tenía la quilla que parecía un cuchillo afilado. Ella siempre se paraba en los percheros del palomar. Eso se le dice acariciador, donde tú la pones y ella mira. Y ella se paraba frente a los balaustres del palomar. Y todo el día se la pasaba en el palo mirando con una mirada fija para afuera. Como una arpía, como una gárgola de aquellas que estaban en la iglesia de Notre Dame. Como una arpía, una gárgola mirando todo el tiempo fijo. No cantaba, no se enamoraba. Cuando se tiraba el molote de paloma a comer, ella no comía con el molote. Después que todo el mundo comía, ella se bajaba y comía, tomaba agua, se iba para el palo. Si veía venía un paloma a cantarle y bajarse, por supuesto, ella se iba para otro lugar y no se bajaba con nadie. Nunca cantó, nunca se movió, nunca hizo nada. Pasaron 3 años. Yo le decía a mi hermano, oye, que yo era más chiquito, vamos a soltarla para ver si se hizo, se acostumbró aquí. Mi hermano me decía, no creo que esta paloma se haya acostumbrado aquí. Habían pasado 3 años, intentamos cazarla, nunca supimos si era macho, si era hembra, no cantaba, no cortejaba ninguna paloma, ni no se dejaba cortejar de ningún macho. No sabíamos lo que era. Un buen día, pasado 3 años, la soltamos con el bando. Dijimos, esta paloma lleva aquí 3 años, tiene que haberse acostumbrado aquí. Empezó a volar en el bando en círculo. Y el bando volando abajo ya empezó a hacer un círculo, y un círculo, y un círculo, y un círculo, y un círculo. Y allá cuando era un punto allá, en medio de la serranía del Escambray, pues una cosa que no se veía allá. Aquello parecía una tiñosa allá en casa de las Quimbambas. Hizo así, puso proa oriente, hizo ¡sua! Y nosotros le habíamos escrito un papelito. Le habíamos escrito un papelito que decía, hace 3 años la cogimos en un vuelo procedente de Oriente. Por favor, si llega allá, nos dice de dónde era la paloma.
y la mandamos para allá. Entonces, en el boletín, la Federación Colombófila de Cuba hacía un boletín y vendían el boletín, y ahí salía, era como el periódico Granma, toda la incidencia de todos los palomeros del país. Y como al año y pico, apareció en el boletín la foto de la paloma. Era un macho, había venido de La Habana, de la cría de Lourdes Clementes y Betenco, era hija de un español, de una paloma española con un belga, y era el campeón de la provincia de Guantánamo, y publicaron todo, inclusive estaba la foto con el papelito que nosotros habíamos puesto. Entonces, el que es puro, 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 el que no tiene arruga, ese no se raja nunca. El gallo fino hay que matarlo. La paloma mensajera vuelve a su palomar aunque pasen 40 años. Y si Yorgán Camora Batley, opositora, nunca se va a cansar. Porque cuando Amelia salió, que yo la oí hablando, yo dije, esta en sí está confundida con el tema de la dignidad. Pero yo tuve una famosa directa que el paparazzi la transmitió, que tuvo como 140 mil vistas. Y ella seguramente la vio. Y yo dije, al final, ella va a dar para el monte como el venado, efectivamente, ahí está, dando la hora como el reloj. ¿Por qué? Porque ella es opositora, y si la Yordanka Mora Blatej opositora, no se va a cansar. Y si se cansó, no era opositora, porque tú no te cansas nunca de ser opositor, tú nunca te cansas de luchar, como mismo el viejito homosexual con 90 años, no dejó de ser homosexual. La mata de guayaba muere siendo guayaba, y el aguacate morirá siendo aguacate y dará aguacate todos los días de su vida, porque uno muere y vive por lo que ha vivido. ¿Qué pasa? Como ustedes aprenden aquí con el maestro, en esta directa el maestro sí se aprende. Aquí hay de todos los temas. Aquí el libreto es libre, aquí se aprende de todo. ¿Cuántas cosas ha hecho el maestro en la vida? El maestro ha hecho de todo. Lo que yo he hecho me ha matado 200 vidas. Y todo lo he hecho. He tenido una vida muy fugaz, muy rápida. Ay, lo triste del caso es lo siguiente, que el capucha no tiene miedo. Tú ves que toda esa gente decían que yo me ponía la capucha por miedo. Tú verás cuando yo vaya para Cuba, como yo voy directico allí, porque yo no tengo miedo. Si yo tuviera miedo, no iría. Tú verás como el Brian al hacer que bola pensante, el Barbarito, el Otaola y todos los que dijeron que yo era coronel y general del Milín, se van a coger el culito con la puerta cuando yo vaya para allá y diga, no, el encapuchado está preso en Cuba. Se van a coger el culito con la puerta. Ahí es donde yo me voy a hacer grande, grande, de verdad. Allá vamos a llegar. No, yo no digo que sea opositora o no. Yo lo que digo es que si ella es opositora, va a seguir siendo opositora. Porque el hombre va... Napoleón vivió y murió por lo que vivió. Napoleón murió siendo Napoleón Bonaparte en Santa Elena. Y Fidel murió siendo un tirano y comandante en jefe. Y Raúl Castro va a morir general y lo que fue y lo que es. Nadie es una cosa y deja de serlo para convertirse en otra. Eso no tiene lógica. Agente secreto.
Es una buena pregunta, Antonio Ruiz. ¿Cómo el G2 me va a reconocer? Yo no sé. No sé. Josuán Cardano. La espero. En Villa de la Paloma. No, no entiendo. No entiendo. Hermano, el español es específico. El español no es chino. En el español uno tiene que con el... A ver. Déjeme enseñarle a escribir porque, hermano, cuando uno... El español, a diferencia de cualquier idioma del mundo, tiene una característica. Si tú no dices de qué tú quieres hablar, no se te entiende. No se te entiende. Porque el español tiene tanta similitud de la oración, el verbo y el tiempo, que puedes dar a entender una cosa y tu intención era otra. ¿Me entiendes? Entonces yo necesito que tú pongas ahí lo de la paloma con la idea. El verbo es el que va a expresar la idea. Para yo saber de qué tú me estás hablando, porque yo no entendí lo que tú pusiste. ¿Cómo estaba ese pato, Sandy Soler? Michelle Castaño, Antonio, ¿qué resistencia usted tiene, caballo? Cuco Maquinaria, maestro, el G2 ya lo tiene identificado. Recuerda que es la tercera policía del mundo. Claro que sí. Lo que pasa es que ellos no se lanzan porque no tienen un rostro. Pero ellos tienen que sospechar que soy yo. Raulito, el problema es que yo soy un nadie va a cocinar un pato, como yo te dije. La gente cuando hace un pato lo hace duro, dulce. Es como yo te digo, Juan Ferrer, mi hermano, gracias por tu super chat. Se le quiere mucho, se le aprecia. Y mucha salud para usted y gracias por acordarse y tan generosamente dar ese super chat. Se le quiere. Y lo mejor de la vida por usted. Mayrita, aquí estamos los tres. Ese pato con una botella buena de tinto. Tinto de La Rioja. Les voy a enseñar cómo se come, porque la gente no sabe comer. Mira, después que tú te comes ese pato con arroz blanco, tostones y cualquier ensalada, usted entonces ahora coge y se espanta un buen tinto de La Rioja con una mezcla de uvas con aceituna. Y cada vez que se da un traguito se mete una aceitunita y una uvita. El mundo y la vida misma. Aprendan del Capucha que cuando yo no esté me van a echar un meno enorme. La próxima vez que vayas a hacer una parrilla en tu casa, niña, coge un paquete de coge un paquete de camarones. Buscas un poquito de salsa picante Tabasco. ¿Conoces la salsa picante Tabasco? Coge un poquito de aceite español con un poco de ajo pilado, polvo de ajo. Entonces coges el camarón, escúchame, coges el camarón, lo metes en un aliño de limón con vinagre y un poquitico de sal, bajito, un poquitico de sal. Un rato el limón, vinagre y sal. Entonces coges, picas el queso,
Digo, el jamón puede ser jamón, tiene que ser jamón de agua, no puede ser jamón de pierna, pero no sirve, porque no enrolla bien. Y coges queso cheddar amarillo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer esto. Pones el camarón, pones el jamón y le pones el cuadrito de queso arriba. Entonces le pones arriba del queso, le pones el camaroncito y le echas un poquito de salsa, el jalapeño, ese picantico jalapeño, con un poquitico de culantro y perejil picado y los enrollas. Y entonces en el anafre, ¿sabes qué es lo que es el anafre, no? Donde se hace la carne, lo pones ahí y lo tapas para que él se empiece a cocinar arriba, que no se queme mucho. Y después preparas un plato y le pones todo ese camarón con aceituna. Y se puede beber todo el vino y todo el whisky del mundo porque no se emborracha. Hágale caso a la capucha, que la capucha sabe. ¿Dónde la capucha aprendió a cocinar? Yo tenía en La Habana una mujer que ella, cuando era muchacha, era una guajira muy linda de Bayamo. Entonces, en La Habana ella conoce un día a un turista italiano, que el hombre tenía una de las mejores escuelas de cocina en Italia. Ella tenía como 18 años, se enamoró, el viejo de 50 se la llevó, tú sabes, el jineterismo. Y ella estuvo 15 o 20 años allá. Y aprendió a cocinar en la escuela del tipo. Y cuando vino para Cuba, 10 o 15 años después, era una de las mejores chefs de cocina que había. Entonces ella empezó a trabajar en el barrio chino, en la Michintán. Los que son de La Habana conocen la Michintán. Ahí habían cuatro sociedades chinas. Una estaba en Dragones Industria, la otra en Dragones y Manrique, por ahí, y la Michintán, que está en la esquinita ahí, a la entrada del barrio chino. Y ahí, en aquella época, ella, solamente por supervisar la receta, cobraba 1.000 pesos cubanos en cada sociedad y $100. Tenía una plata que aquello partía el alma en aquellos en los 90. Y ahí yo me hice novio de ella, porque en esa época yo era muy lindo. Yo llegaba a un lugar, abría la boca y ya se enamoraban de mí 30 mujeres allí. ¿Sabes? Las mujeres de muela, a la mujer le gusta, la mujer le gusta la muela, que tú sabes, tú le llegas a la mujer por aquí. El que domine esto se le mete el corazón a la mujer. Esta es la polillita. Y ella me enseñó a cocinar. Marilú se llamaba, tremenda cocinera. Tienen que pagarme por todas esas enseñanzas. Voy a cobrar el 10% de todos los activos. Jesús García, compremos una isla y mientras, exacto, tenemos que aprovechar el tiempo, dice la palabra del Señor. Aprovechando el tiempo, sabiendo que los días son malos, mientras no se ponen de acuerdo los líderes del exilio, mientras Milanés termina de ver dónde va a ser la guerra, donde Borná, el parón y los sindicatos y la payá, el Cuba decide y el otro vamos para la calle, nosotros aprovechamos este tiempo para enseñar a la gente a vivir, porque esa es la misión de un político, enseñar al pueblo a vivir. El arte culinario es parte de la vida, la cultura religiosa, la cultura folclórica, política, la educación general, todo eso es parte de la vida. Entonces vamos a aprovechar el tiempo mientras aquellos se ponen de acuerdo. Malos que nos estemos aquí contando chisme y brete de que fulano, de que la sin tumbares, de que la diosa, ahí sí perdemos el tiempo, pero enseñando a la gente cosas útiles y prácticas para la vida, para nada. Bendito el tiempo aprovechado de esa manera. Inventas historias en tu mente con una facilidad impresionante. Yo soy novelista, soy escritor.
El que quiera aprender agricultura, que se ponga aquí a oír una directa de agricultura. ¿Cómo un hombre pobre puede producir su comida? ¿Cómo el pueblo de Cuba puede matar el hambre aún con el comunismo en 2 años? Venga aquí para la historia de la capucha. ¿Cómo una familia sale adelante sin un centavo en la vida? Para salir adelante nada más tienen que tener amor y salud. El amor es lo espiritual, la salud es lo físico. ¿Cuál es el hombre ideal? Primero que te guste. Luego que sea un loco lleno de sueños, que sueñe con lo inimaginable y lo imposible. Que sea trabajador y que ame a su familia. Y la mujer, acompañar al hombre. Esa es la receta perfecta, el cóctel perfecto para lograr en la vida algo y salir adelante en la vida. Para no andar pidiendo pesetas por la vida, si quiere voy a buscar la billetera para que vean los reales. No son de Super Chat ni de YouTube, son de buscárselo honradamente. ¿Ok? Antonio Ruiz, cuando yo sea grande, quisiera ser como el capucha. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, Julio Hernández. Antonio Ruiz, te vamos a fusilar. Darío Solano, ¿no? Músico, poeta y de todo un poco. Exacto. A ver, ¿qué cosa? ¿Cuál es el concepto de la música según tú, Humberto? A ver, ¿cuál es el concepto de la música? Para que tú veas que la capucha sabe de música. Yo soy trompetista, tengo segundo nivel en trompeta. Me enseñó mi cuñado que era trompetista. A ver, ¿cuál es el concepto de la música? ¿Cuál es la definición de la música, Humbertico? No sabe. Deja que la capucha te lo diga, que es el que sabe. La música es el arte del bien combinar los sonidos y el tiempo. Esa es la definición de la música. ¿Qué cosa es un pentagrama? Es un conjunto de 5 líneas y 4 espacios. Dígame el orden de las notas musicales, el valor de cada una y su simbología. ¿Qué cosa es una redonda, una blanca, una negra, una corchea, una semicorchea? ¿Cuánto vale una redonda? ¿Cuánto vale una blanca? Una redonda vale 4 tiempos. Eso, esto. Pa. Ahí pasó la redonda. La blanca. Pa. Pa. 2 tiempos. La corchea. Pa, 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 pa. La semicorchea. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Y usted no sabe nada de eso. ¿Cuál es el orden de los sostenidos? Si, mi, la, re, sol, do, fa. ¿Cuál es el orden de los bemoles? Fa, do, sol, re, la, mi, si. ¿Qué cosa es un calderón? El que extiende el sonido. ¿Qué cosa es una vocalización? Tú no sabes nada de eso. Yo estudié con el Hilarión Eslava. El método de solfeo más perfecto que había en su época. ¿Qué sabe usted de eso? No, no discuta la capucha. Tony, Tony, llegó Tony, compadre. Este capucha se la sabe toda. Y si no se la sabe, las inventa. Este man es el mejor. Este Tony es un caballo. Bueno, eso que tú dices es verdad. Yo solo en mi vida he leído un solo libro, el libro principal de una biblioteca, la Biblia. Sí, pero ese no es el concepto, porque el rey Salomón sabía de todo. Dice la Biblia que el rey Salomón sabía. Desde el orden en que estaban agrupados los animales, sabía de agronomía, de filosofía, de astronomía, de matemáticas y ciencias. Inclusive conocía el secreto de las plantas trepaderas que se daban en las paredes. Conocía de hongos, de lecho, de líquenes, de quisetos, de licopodio. Nunca ningún rey supo más que él y después de él tampoco. O sea que tú no puedes nada más coger a la Biblia, tú tienes que saber de... Abraham Lincoln tuvo 3 libros en su infancia. Un libro de geografía, un libro de historia universal y una Biblia. Pero luego llegó y se preparó. Ya puse el canal Tiano, pero no he subido video. Yo no tengo tiempo, mi vida es muy fugaz.
a mí, entre ustedes, mi vida y mi trabajo, se me va el tiempo. Yo no vivo de las redes sociales, yo no puedo estar el día entero dando muela aquí, yo tengo que buscar reales para esta familia. Yo mantengo todos los meses a 10 personas. 10 personas todos los meses dependen de mí, aparte de la gente que trabaja conmigo, gente de mi familia. 10 personas dependen de mí todos los meses. Por eso que yo trabajo los 7 días. Por eso que yo me tengo que levantar de madrugada. En mi familia hay ancianos que hay que mantenerlos de todo. Enfermos que hay que mantenerlos de todo. Hijos que no pidieron venir al mundo. Tengo hijos con otro matrimonio que hay que mantener por ley. Tengo hermanos enfermos que hay que ayudar, que no se pueden valer. Tengo una madre que es una anciana, que tengo que pagar hasta para que me la ayuden en la casa. Todo eso sale de mi bolsillo. Tengo una mujer que mantener, que quiere tener uñas bonitas, que no pidió casarse con un hombre con tantos problemas. ¿Cuál es la única opción que yo tengo? Trabajar como una bestia. En esta vida alguien tiene que pagar la cuenta. La cuenta no se paga sola. Yo no he vivido prácticamente nada. Yo para tener un dólar en la peseta tengo que privarme de todo lo que quiero. Yo me compro la ropa de trabajar en la pulguita. No puedo, yo no tengo valor para dar $70 por un pantalón de marca porque no puedo. Porque son dos gomas de un camión. No puedo aunque quiera. Deja ver cuando me vaya para tierra del Imperio Yankee, a ver cómo me va por allá. Pembro, ¿qué opine? Observó, no se escribe así, Humberto. Observ, observó, de observación. Con V, no con D, ¿ok? Eugenio Moreno. Es verdad, Manolo, aquí aprendemos hasta cocinar. Se quedó vacío el maestro. Wow, como sabe. Vacío no se escribe así, Chile. Vacío se escribe con V labial. Y con C. No das tiempo. Te das cuenta, Humbertico, tú eres muy susceptible. Fíjate si no doy tiempo, que yo tengo que leer el chat entero de ustedes. Son 118 gente. Y tengo tiempo para pensar, para hablar, para coordinar y para leer. Esa agenda 2030, yo no creo en esa agenda, todo eso es mentira. Yo no creo en eso. Esa agenda 90-2000, ya en el 2000 teníamos esa misma agenda. Ya los planes y los compromisos para el desarrollo del año 2000. ¿Tú no te acuerdas de un cartel que había en Cuba que decía con el partido junto a Fidel en marcha hacia el 2000? Esa era la agenda del año 2000, la misma del 2020, 2010, 2030. Siempre han querido en una década acabar. ¿Cuál es la agenda? Siempre han querido en una época acabar con el hambre. Con la alfabetización, llevar el internet mundial, globalizar el comercio. Eso es mentira, no van a lograr nada de eso. ¿Qué agenda 2030 tú vas a poner en un mundo gobernado por tiranías y por gobiernos fundamentalistas y por naciones llenas de corrupción como América Latina? ¿Qué agenda 2030 ni nada? Todo eso son mentiras. Todo eso es mentira. En el 2000 se iban a lograr los planes de desarrollo, se le conocían como los anhelos del milenio. Fidel fue a la cumbre de la tierra en Río de Janeiro y hizo temblar al mundo cuando habló de aquel día que los ricos envenenen el último río, talen el último árbol y se coman el último pez. Ese día tendrán que comerse su cochino dinero, porque él sí tenía algo. Él daba unos discursos que te dejaban erizar la piel. Él era un caballo para eso, era un manipulador, era un orador terrible. Y no se cumplieron los anhelos de la gente.
la del 2000 nada, siguió el mismo hambre. Tailandia había prometido que iba a acabar con la prostitución infantil y siguen las prostitutas por millones en Tailandia, niñas. Los árabes dijeron que no iban a casar a las niñas con 8 años y se les siguen casando con las niñas con 8 años. Dijeron que iban a terminar con la ablación. ¿Saben lo que es la ablación? Que es un corte que le hacen a los genitales de la niña. Y todo es mentira, todo un cuento aquí. Prometer hasta meter, después de metido nada cumplido. Y Cuba dijo que iba a erradicar la pobreza y que iba a construirle vivienda a todo el mundo. Y todos los organismos mundiales dando el plato y se lo meten todo y todo un descaro. Jesús García no es el campeón de las redes, pero sí es el que más directa hace en el día. Y eso que no tiene tiempo, pues yo me levanto a las 4 de la mañana, Jesucito. Y hago una directa por la mañana cuando la hago de 30 minutos nada más y me voy a trabajar. Y después vengo por la tarde y hago una de una hora, como siempre. Y ya después de noche que no trabajo, hago esta. Ay, pero qué envidioso tú eres, Jesucito García. Ellos no, o se meten 4 horas hablando ahí y no tienen nada que hacer. ¿Entiendes? Humberto Torres era uno de los mejores, pero se te olvidó parece. Pembroke Pines, Trump 2024. La esperanza de este mundo es Vladimir Putin y Pembroke Pines. Digo, y Trump. Esas son las esperanzas del mundo. Putin es un antiglobalista. Allí no quiere testigos de Jehová, ni tampoco homosexuales, ni el movimiento LGTBI, ni tampoco quiere esa cantidad de basuras que hay en el mundo. Oscar Corazón de León, me voy, regreso mañana. Bendiciones, dale Oscarito. Para la próxima me escribe, me voy con V y me lo separa, no me lo escribe en bloque, ¿yo? Antonio Ruiz, dice el cabo que tú eres alumno de todo y profesor de nada. Es verdad, aplauso para el compañero cabo. Cuando te habla de ese cabo, ¿cuál cabo se refiere? ¿Al cabo Pantera o al cabo Malanga? ¿Cuál de los dos cabos? Pero si das más directa que Otaola. Tengo que buscar los reales, compadre. Ojalá pudiera. Mira el 111. Oye, ese número está pegado aquí, caballero. Aquí va a pasar algo con ese 111. Mira. Siempre está ese número pegado ahí. Pembroke Pines, como están los envidiosos aquí. Y el capucha, sí, el capucha no, sin libreto, el contenido de capucha está que mira, en el moropo. Humberto Torres, tengo una pregunta diferente para usted. Hágala. Cayó un rayo. Estoy en Hialeah porque cayó un rayo. En el único lugar del mundo donde caen rayos es en Hialeah. Antonio Ruiz, me acuerdo. Gracias, maestro. Habían 111 ahora mismo, Darío. Habían 111.
no puede estar eternamente el número esperando que usted se fije. Te vamos a dar a donar un dólar por la cuenta. ¿Qué usted sabe del tercio táctico de Santa Clara? Buena madrugada, maestro Yanet Pico. Ten live. El tercio táctico fue el batallón aquel que mandaron en la batalla de Santa Clara para que no cogiera a los rebeldes. De eso tú me estás hablando a mí. Cuando venía en el tren blindado, de eso que tú me hablas. O de los guardias que estaban en el cuartel de Santa Clara, de eso me hablas tú. Yanet Pico, ¿dónde tú estás? ¿En España? 114, ahora hay 110. No, cuando fueron a Cienfuegos. ¿Quiénes fueron los que fueron a Cienfuegos? Los españoles. Porque los tercios eran del ejército español. Y también en el ejército de Batista había esa forma de organización militar en los batallones del ejército batistiano. El tercio era la unidad de combate española, los llamados tercios españoles, que por cierto eran los Rangers. Esa gente era un demonio. El soldado más guapo que ha dado la historia humana fueron los tercios españoles. ¿Tienes familia tú ahí, Humberto Torres? ¿Alguien era familia tuya del tercio español? El 5 de septiembre fue el alzamiento. Cuco Maquinaria. Cuco, ¿qué tipo de maquinaria tú eres? ¿Pesada, de taller o liviana? ¿Qué tipo de maquinaria tú eres? ¿Tu padre fue un militar, batistiano, de los que se viró con la policía y con la marina en Cienfuegos? ¿Murió allí tu papá? Porque allí masacraron a la policía batistiana y a la marina que se viró. Porque el problema es que la marina de guerra en Cuba, el jefe de la marina era Laurén y era enemigo de los comunistas, de los batistianos. Cuando el desembarco del Granba, todo el que cogió la marina, Laurén no lo mandó, lo protegió, no lo mató. Pero todo el que caía en manos del ejército moría. Humberto Torres, no. Tú eres un gran tornero, tú eres una maquinaria grande. Buenas noches, Raimel de Armas. 111, tremendo número, 111. Estuvo destacado en la isla, pero tu padre era un militar español. Pero Humbertico, mi hijo, especifica que tú, Humbertico, tú eres muy tímido. Tú nomás escribes una palabra y entonces uno tiene que adivinar. Oiga, capucha, mi padre se llamaba Periquito, de tal batallón, de tal unidad. Estuvo en tal lugar y murió. Para yo saber. Salí ahora de la casa a jamar a algo. ¿Dónde habrá cogido Montecristo que no supimos nunca más de él?
Pero Humbertico, todavía no sabemos quién era tu padre. No sabemos si tu padre estuvo en los tercios españoles, si fue un militar de Santa Clara que lo enviaron a Cienfuegos cuando la revuelta del 5 de septiembre. No nos dice nada. Profesor, ¿por qué usted esconde su rostro? Profesor, ¿por qué usted no se descubre su rostro? No podemos hacerlo, compañero Cuco Maquinaria. Teacher, why you not uncover your face? Del ejército de la dictadura batistiana. Mariscal Mimir. Muchas gracias por tu super chat. Se te quiere, se te aprecia. Bendiciones, un saludo inmenso. Gracias por todo. ¿Dónde estaba él acantonado? En el cuartel Leoncio Vidal de las Villas. Ale debe estar haciendo cosas. Raimel de Armas, y este que cree, hablando en inglés y mal escrito. Déjenlo que escriban, caballeros, dejen que la gente viva su veri. Raimel de Armas, deja que la gente viva su ilusión. Yo aquí no me meto con la ilusión de nadie. Que quiera ser chino aquí, que hable chino. Yo aquí atiendo a todo el mundo. Él fue a pacificar la revuelta de los marines y la policía. Lo hirieron, lo mataron, los comunistas lo metieron preso. Nos falta mucho para poder llegar a la libertad. Eso sí que, ese que la persona que escribió eso está claro. Cusquini era la finca de Batista. Yo estuve en Cusquini. Mayra, deja que la gente use lo que quiera, que la gente viva su veri. Tú no ves como una mujer coge y se pone un par de pestañas, se maquilla toda, se manda a hacer esto, aquello y aquello y aquello. Y cuando tú le quitas todo lo que traes, una escoba de barrer fea, vieja y arrugada, pero no se lo puedes decir, que ella viva su ilusión. Ella quiere verse de 15, pues déjala, Mayrita. Si él quiere hacerse el que escribe en inglés, bueno, pues déjalo ahí, que viva su vida. La vida se compone de ilusiones, deja que la gente viva su momento y su tiempo. Esa es la vida. Es lo que te haga. Mientras que lo que tú hagas no le haga daño a nadie, deja que se ponga todas las pestañas que quiera. Le van a echar un menos al encapuchado, ese caramba. El encapuchado está cana en Cuba, compadre. Tan bueno que era el propio. Tanto que me burlé, tanto que lo ofendí. Me va a echar un menos el Raimel de Armas, no diga. Como me pagué con aquel pobre cubano, buen patriota por gusto. Y mira cuánto tiempo hace que está preso. Un hombre que no tenía necesidad de eso. Déjalos, Machinery Cuco. Cuco Machinería. Don't let be late. Don't let be late. Chuco Maquinería. La Florida es el lugar donde más llueve en el mundo. Todos los días llueve aquí. No hay lugar en el mundo que llueva más que aquí en Hialeah. Me quedan 9 minutos. Porque voy a Cuba, Raimel, y los comunistas me van a meter preso. Agente, ¿qué tú haces escribiendo en hebreo, eh?
los comunistas van a decirme, ven acá, capuchino. Ay, capuchi. Ay, cómo te queríamos. El 111 lo tienes ahí pegado. Ay, capuchito. Como hemos hablado de ti, ven acá, capuchito. Está para acá, ven, que vamos a Villamarista. A interrogarte, capuchita. A ver qué mola contigo. Echa para acá, ven. Ay, ahora te tenemos. Ay, capuchita, ahora te tenemos aquí en la cuevita metida. Lo que me espera es terrible, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Payasería. Payasería no se escribe así, Chile, ¿ok? Raimel de Arma, no va a pasar nada. Eso es como tirarse a nadar embarrado de sangre en una noche en las playas de Durban, Sudáfrica. O allá en Tasmania, donde están todos los tiburones blancos. Apenas que caigas al agua, te parten como un lápiz. No va a pasar nada. No conozco su historia. No la conozco, Humberto Torres. ¿Era tu papá? Tiene muchas historias. Ya no hay ni pinol ni rapadura. ¿Tú no ves que es el ventilador, bobo, que está ahí sonando? Que agua ni que nada. Yo sé, esa gente de antes contaba muchas historias que eran verdad todas, porque esa gente fue protagonista. Por eso yo, cuando me pongo aquí, me pongo a oír al doctor Gustavo León, porque él vivió todo eso, y su papá también. No va, caballero, caballero, que va a cumplir Lisandra 14 años ni nada. ¿Qué te quiere apostar? Que a los presos políticos no le quedan 6 meses en la cárcel, va. ¿Qué te quiere apostar? ¿Qué te quiere apostar? Que no le quedan 6 meses en la cárcel, va. ¿Qué te quiere apostar? Que en 6 meses están todos sueltos. Si no llevan nada, lo que llevan, no, va 2 años preso ahora. Claro, ninguno debería estar preso. Pero ¿a qué tú crees que fue Canela? A ver la Capilla Sixtina. A oír el Miserere de Allegri. ¿Alguno sabe qué cosa es el Miserere de Allegri? ¿Saben qué cosa es? ¿Tú crees que ellos fueron a oír el Miserere? Porque es la moneda de cambio. Es la moneda de cambio para lograr
prebendas económicos y alivios económicos. Por eso yo estoy en contra de todas esas sanciones. Como ni con sanciones, ni con pobreza. Eso es como tener ahora al domador trancado en la celda con el león. Y el león amarrado con cadena. Cada vez que tienen un pedazo de carne, el 90% se lo come el domador. Eso es lo que pasa con la tiranía. Entre más sanciones, más pobre es el pueblo y más débil está. Preocupado por el apagón y por qué que van a comer, no pueden pensar en la libertad. Más fácil llega un pueblo a la libertad con dinero y con economía que en medio de esa miseria. Porque el tiempo que el Chile tiene para ir a buscar comida no lo puede invertir en las redes sociales. Ahora, si el Chile tuviera un refrigerador lleno de comida y tuviera negocio, ya tiene la vida resuelta, ahora viene aquí a la muela. Pero cuando no tiene nada que comer, la muela no puede ser la prioridad en la vida de un pueblo. Más fácil llega el pueblo chino a la democracia en medio de la riqueza, porque tienen medios para actuar, que en medio de la pobreza. Boxeo cubano, incorrecto es. Apareció el boxeador cubano. Incorrecto eso, boxeo cubano. Imagínate que tú estás en una celda, con un hambre terrible, te tiran un pan. ¿Qué tú coges, la llave o el pan? El pan, porque tienes hambre. El hambre que tienes no te deja ver la cerradura ni la llave. No, boxeo, la jama. Los van a soltar a todos. Todos están en la calle ahorita. A ver, les voy a explicar por qué esa gente está presa. Y los comunistas tienen preso a todos. A ver. ¿Cuánta gente había manifestándose en la calle? Millones, ¿verdad? Miles de millones. Cientos de miles. Millones. Y todos los que estaban en la calle no estaban protestando y diciendo lo mismo. ¿Y por qué nada más cogieron a mil y pico? Y todo el que estaba en la calle era merecedor de la libertad o de estar preso, porque todos estaban protestando contra la dictadura. ¿Qué hizo Cativo? Cativo hizo más que todo ello. Cativo subió un palo y después del 11 de julio desafió a la tiranía y ya está suelto. ¿Y por qué a los demás lo tienen? Ah, ¿tú sabes por qué? Porque esa gente lo tienen preso para darle, meterle miedo a la población y darle un escarmiento a la juventud. Para que la juventud diga, mi madre, no puedo revelar, mira lo que le pasó a los que se rebelaron. Para eso lo hacen ellos. Pero todas las sanciones, a ver. Ninguna sentencia que emita el Tribunal de la Seguridad del Estado, en ninguna de las sedes provinciales de la Seguridad del Estado, son sentencias firmes. Ninguna sentencia de esa es firme. Ahí llega la Seguridad del Estado y dice, a este negrito, 25. Petición fiscal, 30. Y como sanción única conjunta, 25 años que cumplirá en una estación, en una... Establecimiento penitenciario y Ministerio Interior. Y la gente dice, para su madre, 25 años. Para eso lo hacen, para que el mundo les caiga arriba a todos. Y como el pueblo no sabe, y los muchachos no saben, y Lisandra Góngora no sabe, ellos creen que el mundo les cayó arriba. Ninguna de esas sentencias es firme. Después que a mí me echaron el rollo de año que me echaron, me levantaron dos causas más en la prisión. Una por desorden en establecimiento penitenciario, porque me fallé a piñazo con un poco de guardia. Y la otra por
alteración del orden carcelario. Llené de carteles la compañía en contra de Fidel y me echaron dos por ese y cuatro por el otro, seis más. Y vinieron ahí, me lo hicieron firmar y todo. Y vino el fiscal y se reunieron conmigo en una oficina. Y aquel más grande del mundo. Cuando me llegó la hora de salir, vino el jefe de la seguridad con el jefe de orden interior y me dijo, ya estás al cumplir. Y yo le dije, oye, cumplir. Si mis sentencias son tantos años y aparte de eso, tengo tantos más echados. Me dijeron así, cágate en eso, me dijo. Si dejas la huelga, te va. Me trajeron a mis tíos. Y yo dije, bueno, tío, ¿qué hago? Dice, bueno, ellos me dijeron que si dejaba la huelga te iba. Después que termine la huelga te recuperas y ya cumpliste y te fuiste. Y dejé mi última huelga, aquella famosa huelga que te dije, de 19 días de huelga de hambre. Y una buena mañana, a 5 de la mañana, entró el oficial de guardia. Yo no recontaba, todos los presos se pareaban entre dos pasillos, literal, cinco a contar. Yo siempre me quedé acostado en mi cama, yo nunca me levanté para recuento. Yo era un rebelde, yo era un pingú. Yo era enemigo del comunismo y yo no iba a cooperar nunca con el comunismo. Por eso cumplí toda mi sanción en una celda de cárcel. Y ya me habían pasado por la compañía. Y cuando abrí los ojos, me tocaron así. Y veo dos tipos al lado mío, así dos animales. Me sacaron así completo, dale. Y todo el mundo, oye, ese era el político. Salieron todos los presos y me cogieron, me jalaron para adentro. Oye, político, déjame el cubito para el pabellón. Oye, mi hermano, déjame los zapaticos que no tengo. Ay, hermano, por favor, llévame esta carta. Oye, político, la apelación me debe. Ay, ahora con quién yo voy a hablar. Me dio un abrazo aquel blanco, el karateca que te dije esta tarde. Ay, sí, ¿con quién voy a jugar ajedrez? Qué buena, qué era terrible. Me tiraron para el medio pasillo, después del recuento empezaron a tirarme agua y agua, aquello. Vaya, para que se te vaya todo lo malo, estaba preso con los habaneros. ¿Sabes cómo son los habaneros de...? Estaban un rollo de habanero allá, y tú sabes, los de una cordillera que habían venido. Que ellos creen en la suerte, vaya, que se vaya todo lo malo. Bueno, me sacaron, me levantaron en peso, me sacaron para allá después. Y cuando estaba allí había un jeep del G2 que me quería llevar. Vamos, digo, nada. Dale, móntate o no sale de aquí. Digo, nada. Ya yo tengo la libertad del tribunal, tú no puedes hacerme nada. Yo ahí no me monto, papá. Yo un carro con ustedes para que me tiren fotos y digan, mira, lo recogió la policía, ellos mismos se elevaron, porque todo eso lo archivan ellos. Ellos tienen cámaras secretas para eso. Cuando en el mundo no había cámara, el G2 tenía cámaras de última tecnología. Ellos te grababan. Ellos, mira, todos los oficiales de un estado cuando iban a entrevistarse contigo traían una carpeta negra que era una grabadora especial que parecía una agenda. Toda la tecnología la tienen esa gente, mijo. Y en todos los interrogatorios que yo tuve con todos los mayimbotes, donde quiera estaba la misma agenda negra. Es la carpeta de ellos para grabarte toda la conversación. ¿Qué agua en Miami? Es el ventilador. ¿Qué agua en Miami? No, es el ventilador. Es eso para que no salgan para la calle. Ninguna sentencia se firme. Ellos se reúnen con el equipo de trabajo. Cuando la revuelta, ellos le tiraron foto a todo el mundo. Vamos a por la noche que los buscaban a todos. Entonces, este negrito, ¿no? Este negrito me echa 30. Para que no se nos vire este negro no se nos puede virar. Ah, esta es guapita. ¿Cuántos hijos tiene? 5. Métemele 15. Para que sufra. Porque lo de esta gente es torturarte. Ellos son sádicos. Tortura psicológica. Represión científica. Les voy a decir algo que ustedes no saben. Cuando tú estás en una cárcel y llevas 8 o 10 meses ya preso allí, comiéndote la comida de allí,
el estómago se te reduce y ya con lo que tú te comes no tienes hambre, te desnutre, pero el estómago se reduce. Chacho, si los presos cuando iban a la visita, que se daban hartada de la comida de la calle, se metían 3 días en el baño todos los presos, diarrea va y diarrea viene, porque el estómago no estaba acostumbrado a eso. En ninguna de esas sentencias es firme. Fíjate que cuando te dan el papel, no te ponen así. A la sentencia de ningún preso político le ponen. Y como sentencia única y firme, a la del preso político no le ponen eso. Se sentencia a 25 años, pero única y firme no le ponen. Porque ellos no es firme la sentencia. Eugenio, Manolo, ese ventilador está para botar. No hay quien aguante ese ruido. Eugenio, arranque y vete. Sí, de hecho ya me voy y iba a estar hasta las 2 horas, ya son 7 minutos. Ya voy a esperar un minuto más y me voy. Didier, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo no tengo más. Eso es mentira, el cocodrilo sin dientes. Eso es mentira. Y nada, eso es mentira. Todo eso es mentira, que más sin dientes. Mentira, chico. Eso es mentira todo. Y que te ponen una gota de agua. Mentira. No hacen nada. Si no te portas mal y no le falta respeto a los guardias, no le das motivo, ni, no te dan golpe ni nada. Muchos guardias son buena gente, cantidad. Y amigos tuyos y hablan contigo. José Garcés, muchas gracias por tu super chat, mi hermano. Bendiciones mil para ti. Que Dios me lo bendiga mucho. Gracias por quitárselo vuestro para dármelo a mí. Que nunca le falte, oyó. Muchas gracias y muchas bendiciones para que tenga más. Gracias infinita. Había un jefe de orden interior, se llama Bartoli. ¿Qué clase de tipo más bueno aquel? Un tipo buenísimo. Él se paraba en la celda y llamaba a los políticos. Y era un gordito. Y entonces ponía la cabeza así en los barrotes para que no lo oyeran hablar. Y le decía, ya comieron. A los muchachos, a los políticos, éramos como 2 o 3 allí. Y uno decía, oye, cállense la boca. ¿Comieron o no comieron? Digo, no, sí comimos. Sí. Yo di orden de que al buquete le dieran más picadillo, más arroz blanco. Había guardias buenos, no todos son malos, chicos. Y había oficiales de seguridad, hijo de puta, que eran. Había uno que decían Jorge Enlace, que eso era un asesino. Santana, eso no valía un kilo. Pero había muchos que eran muy buenos. El coronel Rojas era tremenda gente. Un tipo muy educado. Un hombre muy diplomático. Iván era un tipo con cara de malo, pero no era mala persona. Había un mulatico que se llamaba Ernesto, que era un chamaco decente. Todos no son malos. El 90% está convencido que eso no sirve. Pero ¿qué van a hacer si no pueden hacer otra cosa? Es increíble, lo que el pueblo de Cuba vive no es jamón. Me voy, los quiero mucho. 10 segundos, 9 segundos a todos los que se conectaron. Un abrazo infinito. Nos vemos mañana si Dios quiere. Que Dios nos bendiga a todos. Se fue la capucha y se fue. Adiós.